Y hoy os voy a enseñar cómo hacer mascarillas de tela, como esta. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con un vídeo que me habéis pedido mucho tanto por YouTube como por Instagram. Os dejo mi cuenta de Instagram aquí. Y es que el otro día, cuando hice el vídeo sobre todas las mascarillas de tela que iba a utilizar, os enseñé una que había hecho yo. Y además, bueno, también os la pongo por stories cada vez que estreno una nueva. La última ha sido esta de osos, que me encanta. Y me habéis pedido que os enseñe cómo se haga. Es muy fácil, yo no tengo ni idea de coser y puedo hacerlo, y además se hace en 10 minutos. De hecho, el vídeo no lo voy a hacer en 10 minutos, estoy segura, pero en condiciones normales se hace en nada, en 10 minutos. Son muy fáciles de hacer y son súper cómodas. Así que bueno, voy a enfrentarme a grabar el vídeo más difícil que he grabado nunca en el canal, porque tengo aquí un montón de trastos, no me puedo mover y espero que salga. Bien, lo primero que vais a necesitar va a ser el patrón de la mascarilla. Hay diferentes canales que lo tienen, me descargué algunos, los estuve probando, pero finalmente terminé dibujando uno que se adapta mejor. Evidentemente, pues para cada persona se va a adaptar de una forma o de otra. Voy a coger dos hojas de cuadros normales y corrientes, la doblo por la mitad. Bueno, en realidad con una me bastaría, no sé por qué he cogido dos, pero creo que voy a hacerlo solo con una. Y una vez doblada, necesitamos un cuadro de 13x16. 16 va a ser aquí en la parte que he doblado y 13 en esta otra parte. Entonces, bueno, podría hacerlo midiendo cuadritos, porque esta tabla está en centímetros, entonces cada cuadrito es un centímetro y podría contar 16. Ostras, estoy gilipollas, no me he traído un boli. Vale, lo vamos a empezar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16, hasta aquí. Me voy a asegurar con la regla. 0 y 16, vale, sí. Al ser cuadriculado, también sabemos que cada cuadro es medio centímetro, pero es un rollo ponerse a contar cuadritos. Vale, y ahora por 13. 13, que sería, bueno, mira, toda la hoja. Al final es toda la hoja menos 4 cuadros de aquí arriba. Vale, y nada, aquí igual. Como sé que es toda la hoja menos 4 cuadros, lo que voy a hacer es esto. Me da fatal hacer rayas con la regla, siempre se me ha dado horrible. Yo ya tengo la plantilla hecha, pero bueno. Y aquí lo mismo. Vale, esta sería el cuadro en el que nosotros vamos a meter nuestra plantilla de mascarilla. Entonces, aquí en la parte que se dobla es donde se va a hacer la pinza, y lo que vamos a hacer es poner 1,5 centímetros. Ah, está todo el boli pringoso. 1,5 centímetros desde la esquina hasta aquí, que vamos a, sabemos que va a ser este cuadrito, y 3 centímetros hacia arriba, que serían 6 cuadritos. Aquí. Y entonces vamos a unir esos dos puntos y aquí tenemos nuestra pinza. Esta me la he hecho yo para mi cara, es la que me va bien a mi tamaño de cara. Bueno, a mi madre también le va bien, pero por ejemplo a mi hermana y a mi padre no. Mi hermana y mi padre pues tendríamos que hacer un cuadro de estos mínimo de 1 centímetro más, pero el resto de medidas son las mismas. O sea, aquí es 1,5 centímetros y aquí son 3 centímetros. Y estas dos líneas se unen. Y luego aquí atrás medimos 4,5 centímetros, porque es lo que va a hacer la forma así. Entonces, 4,5 centímetros, ahí son 5, 4,5, serían 9 de estos cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cuadros. Vale, ya lo tenemos. Entonces unimos este con este de aquí. Y esto lo voy a hacer con una raya de puntos. ¿Por qué? Porque no voy a cortarlo por ahí. Entonces, este patrón es el que vais a encontrar en un montón de sitios. ¿Qué problema tiene? A ver, que está muy bien, que yo las primeras las hice con este patrón, pero al estar cortado en recto, luego aquí te sube demasiado arriba y terminas por no ver del todo bien. Así que lo que hay que hacer es, mides esta línea mide 12,5 centímetros, entonces en 6 y pico, 6,25 más o menos por aquí, que sería el centro, haces 1 centímetro. Y entonces, pues a mano alzada, dibujas una línea que una los dos puntos pasando por este de aquí.
¿vale? Aquí tenemos esta línea curva que es la que va a dar la forma a la mascarilla. Le va a dar esta forma, que bueno, que aquí parece una recta, pero no lo es una curva, y entonces va a hacer que sea mucho más cómoda llevarla. Para ahorrarnos dibujar el otro trozo, pues simplemente, vale, cortamos el cuadro. Una vez lo tenemos cortado, lo doblamos por la mitad. Ah, se me ha olvidado una cosa. Desde aquí, desde el final, más o menos le hacemos unos 2 centímetros, 3 centímetros por aquí. Sí, más o menos por ahí. Que eso va a ser para algo. No, igual más, porque entonces hay que hacerle una costurilla. Serán unos 2 centímetros. Será por aquí más o menos, vale, que esto es para hacer el bolsillo, pero eso no lo cortamos. Vale, una vez lo tenemos doblado por la mitad, cogemos las tijeras . Cortamos la curva . Cortamos el piquito este y listo. Vale, y aquí, bueno, esto sería, si yo ahora lo doblo así y doblo esta línea de aquí, no, se me queda muy grande, lo voy a hacer a 3 centímetros. Aquí, a 3 centímetros, esto sería lo que usaría para el bolsillo y esto sería lo que usaría para cortar la tela. Así que, pues ahora vamos a ir a cortar la tela. Bien, los materiales que voy a usar. Estos son las gomitas. Vale, que son, las compré en Amazon, os las dejo abajo porque son goma de mascarilla y esto no hace daño. Veis que son las mismas que tengo aquí, las mismas que estoy usando aquí en esta mascarilla y esto no hace daño. Estaba usando goma normal de la que venden en las paqueterías, pero es que las orejas se me iban a caer, así que finalmente busqué a ver si vendían este tipo de goma y sí que la vendían, así que os la dejaré abajo porque es muy guay. Esto es lo que voy a usar para el filtro. Tengo este y tengo los otros filtros que venden en Amazon, pero me los he dejado fuera, así que no os los puedo enseñar. Os dejaré una foto por aquí, os dejaré el enlace ahí abajo. Lo que pasa es que esos ahora hace mucho calor y me molestan. Entonces lo que hago es poner esta tela, esto es tela TNT, pongo dos. Lo que pasa es que solo me he traído una, pero bueno, pongo dos, las pongo dobles y ya está. Y luego aquí tengo mis telas. Esta es la tela que voy a usar para la parte de fuera, pues igual que tengo aquí los ositos, la tela de fuera, y como me ha sobrado un trozo pequeño, esta es la tela que voy a usar también para el bolsillo, que es esto de aquí. Voy a usarlo y así lo aprovecho, porque es que esto no me vale para nada, no lo puedo usar en ninguna otra mascarilla. Bueno, ahora miraré si me entra, pero yo creo que no. Yo creo que la plantilla aquí, no veis, no me entra, se me corta justo por donde cortaría el bolsillo. Entonces, pues la voy a usar para el bolsillo y ya está. No sé si va a ser, sí, no, no creo que pase nada por llevar esto pegado a la cara. Y esta es la tela que voy a usar para el forro de dentro. El forro de dentro siempre lo uso con tela blanca porque es más fácil de encontrar, es más barata. Y ¿para qué voy a usar el mismo en los dos? Sí que lo hice, usé el mismo en alguna otra mascarilla, pero ahora uso tela blanca tanto para la parte de fuera como para el bolsillo, a menos que como ahora pues me sobre un trozo de tela que no pueda usar en otra cosa y lo voy a aprovechar. Entonces, ¿cuánto mide el trozo de tela para la parte de dentro y bueno, y para la parte de fuera? Pues 17 por 14 más o menos es el triangulito de tela, que bueno, tengo 13 y medio aquí porque lo he ajustado porque hay que aprovechar la tela. Entonces, aquí lo que voy a hacer es cortar tres partes de atrás. Normalmente yo lo que hago es cortar 3-4, lo que me dé la tela, para hacer varias a la vez y ya está, porque así te cuesta mucho menos tiempo. Una se hace en 10 minutos, pero tres también se hacen en 10 minutos. Y luego este, que era un trozo que me sobró de hacer mascarillas de esta tela, pues tiene los 13 por 16 y aquí me va a sobrar pues estos 2 centímetros, que estos ya son para tirar. Y este, el del bolsillo, pues con un trozo más pequeño basta. Este tiene, si no contamos con esta cosa blanca, tiene 11. Y aquí pues lo queda. Vale, esta ya la tengo doblada para cortar tres a la vez y esta pues vamos a cortar ahora después. Vale, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a quitarle esto porque lo voy a hacer por la parte de atrás, porque el boli que tengo es rojo.
lo doblo. Y con esto lo ajusto ahí al máximo. Igual se me ha quedado un pelín corto, pero bueno, no pasa nada. Eso es, son milímetros, ¿vale? Y con esto, pues lo que hago es con el boli hacer aquí el dibujo. Este es un friction, este se borra. O sea, cuando yo lo plancho, todas estas rayas se van. Vale, ahora como se me ha quedado justito, pues no hace falta que le ponga la parte de atrás. Y entonces cojo las pincitas para que esto no se me mueva. Yo normalmente corto varias a la vez. O sea, esto estaría, la tela estaría doblada, pero ya no tenía más tela de esta. Y cortaría pues 3, 4 lo que me dé la tela. Vale, lo sujeto con las pincitas para que no se me mueva y nada, simplemente se corta. Os tenéis que asegurar de poner la plantilla en la parte de la tela que habéis doblado, porque esto se tiene que desdoblar así, igual que la plantilla. Entonces os aseguréis de ponerlo ahí, porque si no os tocará coser por aquí. Y es una chorrada teniendo ya la tela que la podemos cortar directamente así. Vale, pues este sería nuestra parte de delante de la mascarilla. Estas pincitas también son de Amazon, son bastante prácticas. Bien, ahora hacemos lo mismo con la tela del forro. Me voy a asegurar, vale, está aquí delante, cojo la plantilla, la coloco aquí y voy a ponerla con una... Esta está súper justa porque a mí me gusta aprovechar la tela. Entonces, pues veis que me llega justo al borde y que va a sobrar muy poquito. Vale, entonces lo ponemos por aquí. Lo ponemos por aquí. También podéis, si queréis, recortar directamente con la plantilla encima, pero a mí no me gusta porque luego vas recortando plantilla y te va cambiando, así que yo prefiero hacerlo con el boli. Y ya la tendríamos ahí, y esta vez lo que voy a cortar es varias capas a la vez, que no voy a utilizar ahora, pero pues ya las tengo. Bueno, veis que tengo 3 cortadas. Estas 2 las voy a dejar aparte porque ya haré algo con ellas, y de hecho con una de estas podría cortarle la parte de atrás y hacer el bolsillo, pero prefiero hacerlo con esta tela y así pues le saco un poco de partido también. El bolsillo, pues lo mismo. Cogemos la plantilla, le doblamos esta parte de atrás, lo voy a hacer también por el revés porque se verá mejor el boli. Nos aseguramos de que entra, sí que entra, y lo dibujamos. Voy a engancharlo, que no se mueva. Voy a cortar este trozo de aquí, más que nada para que sea más fácil manejar esto. Y a cortar pues el bolsillo. Bien, y con esto pues ya tenemos el bolsillo, tenemos la parte del forro, veis que es más chiquitito, y la parte de delante de la mascarilla. ¿Qué tocaría ahora? Plancharlo. Espero que no tengamos ningún accidente. Bueno, yo esto normalmente lo haría fuera, lo haría en la tabla, pero entre que no puedo salir y que quería que vierais todo el proceso, pues aquí estamos. Por eso digo que espero que no tengamos ningún accidente. Bueno, estas son simplemente el forro y la parte de delante, que las plancho para quitarle la tinta y ya está. Y para que no se me muevan mucho y se me queden lisitas para poder coserlas. Entonces, pues así, esta ya la tengo. La parte de delante igual, y la dejo aquí. Y esta sí que es la que me gusta planchar ahora. De hecho, este paso lo podríais saltar, pero a mí me gusta hacerlo porque así me aseguro de que luego las cosas no se me mueven ahí dentro. Vale, esta sí que la juntamos así, y luego en la parte de fuera, que es donde le haríamos el bordillito, le hacemos un pliegue así pequeño de como de 1/2 cm y le hacemos otro pliegue y lo planchamos. Vale, entonces luego esto lo coseremos, y aquí igual lo dejamos igual y lo planchamos. Vale, entonces esto ya lo tendríamos. Voy a desenchufar la plancha y a ver dónde la pongo, que no tengamos un accidente, porque es que además me va a hacer falta luego, y luego sí que es importante. Y aquí veis, aquí es que no vais a ver nada. ¿Cómo hacemos esto? No tengo ni idea. Ahora de lo que se trata es de coser de esto. Coseríamos aquí en, tanto en este
coseríamos aquí, como en este, que también coseríamos así, las esquinitas, ¿vale? De uno y del otro. Bueno, ahí no veis muy bien la tinta, pero en este sí. Y luego en este lo que tenemos que coser son también las esquinitas, igual, de la misma manera. Le podemos hacer aquí una pequeña curvita para que siente mejor. Y aquí igual. Y luego por aquí, por lo que hemos doblado antes, pues le pasamos un pespunte que se quede ahí cosido y listo. Voy a cogerle esto con una pinza. Entonces, bueno, he traído la máquina, pero el plano no me deja que se vea lo que voy a estar haciendo. Así que veré si meto algún plano de esto o no lo meto, o simplemente lo coso y ya está. Que estoy pensando que igual hubiera sido más fácil traerme cosas a medio montar, en vez de traerme estos trastos aquí. Más fácil y más seguro. Hasta que no tenga un estudio, esto no va a ser posible. Que tampoco digo yo que vaya a hacer muchos vídeos cosiendo, ¿eh? Que hago dos mascarillas y me creo aquí la reina de la costura. Pero bueno, sí que me está apeteciendo hacer cosas para las muñecas. Bueno, voy a empezar con este. Le voy a coser las costuras estas de aquí. Y una vez cerrado, pues voy a coser estas esquinitas. ¿Y si lo hago con el móvil igual? ¡Hay que encenderla! Si no encendemos, esto no va. ¡Ah! ¡Socorro! Yo tengo unas tijeras pequeñitas súper majas que se me han olvidado fuera. Así que estoy usando todo el rato esto. Yo voy. Si nunca en la vida habéis usado una máquina de coser, despacito. Si a mí me da miedo cuando se acelera, me da miedo. Vale, y ahora las esquinillas. Adiós. Tenía que caerse, tenía que pasar. Estoy haciendo un plano totalmente a ciegas. Me he ido mucho, pero en realidad, como solo es el bolsillo, no me preocupa. Bueno, uno ya está hecho. Ahora lo que voy a hacer es coger las esquinas de estos dos y hacer lo mismo. Coser solo las esquinas, tanto de la parte de delante como de la parte de detrás. Mira tú qué absurdo, que con el móvil me hubiera ahorrado montar toda la parafernalia. Vale, ya lo tenemos todo. Tenemos esta, que será la parte de delante. Esta, la parte de detrás. Y el bolsillo, que está cosido tanto... Bueno, todo está lleno de hilos. Cortad los hilos. Que está cosido pues tanto el bordillo este como las esquinitas. Y entonces ahora nos tocaría montarlo, ¿vale? Antes de juntarlas, lo que voy a hacer es cortarle un poquito esas costuras que sobran. Yo no las suelo planchar antes de montarla, porque son unas costuras muy pequeñas. Cuando os enseñé aquella mascarilla de los flamencos, bueno, pues yo esa la desmonté, y cuando la desmonté me encontré aquí todo el triángulo de tela. En fin. Con razón, sentaba como sentaba. A ver, aquí tampoco os paséis, no sea que al final se termine deshaciendo todo, pero yo sí que suelo cortar esta parte de aquí. Vale, bueno, ya está. ¿Cómo se monta esto? Esta es la parte buena, ¿no? Entonces la abrimos. Y dentro de la parte buena, cogemos primero el bolsillo. Este es fácil porque tiene parte de delante y parte de detrás. Cuando no tiene dibujo, pues igual es un poco más difícil verlo. ¿Y qué hacemos con esto? Y aquí es donde las pincitas son una maravilla. Cogemos las dos costuras, las ponemos juntitas
y ahora le pondremos una pinza. Y luego nos falta la parte de atrás. También con la cara buena hacia adelante, que es la que no tiene la costura dentro, o sea, no la ponemos así, no la ponemos con las costuras bien hechas hacia afuera, sino así, con las costuras estas hacia afuera. Pues las enganchamos también aquí. Vale, una vez tengo esto centrado, pues yo le pongo ahí una pincita y ya lo sujeto y luego voy alineando el resto de la tela ahí, y luego aquí abajo igual, aquí abajo pues lo mismo, ponemos, centramos las costuras, aguantamos esta y le ponemos aquí una pinza, y esto es más o menos cómo nos va a quedar. Aquí aguanto con otra pinza y aquí aguanto con otra pinza. Y entonces, una vez tenemos esto montado, luego le daremos la vuelta y entonces veis que nos quedará la cara buena del frente, pues por la cara buena nos quedará esto detrás con la cara buena también de la parte trasera. Así que pues es importante montar esto bien. Cara buena con contra cara buena y contra cara buena. Lo tendríamos así. Y ahora vamos a coserlo por arriba y por abajo. Y yo lo coso directamente, sin quitarle las pinzas ni nada. Era algo que pensaba que nunca me atrevería a hacer en la vida, pero sí. Es así, voy despacito. Bien, parte de arriba ya cosida, ahora voy a coser la parte de abajo. Bueno, ya hemos cosido todo esto y ahora lo que voy a hacer es recortarle un poco las costuras para que no queden tan grandes y que cuando le demos la vuelta pues haga menos bulto, porque luego todo esto se va a la nariz. Con cuidado de no cortar lo que acabamos de coser, que eso, y aquí grabando el vídeo, pues mucho más fácil tener accidentes. Y ahora pues lo que voy a hacer es darle la vuelta. Entonces lo que tengo que sacar es esta tela, la tela de dibujo como ella sola, y las otras dos juntas. ¿Por qué? Porque si lo sacamos al revés pensaremos que hemos cosido la mascarilla al revés, que ya me ha pasado alguna vez, y no. Y ahora pues veis que aquí tengo, claro, como el bolsillo de la misma tela que la parte de delante, pues tengo la parte de detrás que lleva el bolsillo y lleva el forro y la parte de delante, y ahora sí que toca pues mi parte favorita, sobre todo estando grabando aquí, que es planchar esto. Planchar esto para que coja una buena forma y lo podamos terminar. Que en realidad sí que es mi parte favorita, la de planchar esto, porque ahí es cuando te das cuenta de que no has hecho un desastre como pensabas, sino que está bastante guay, porque ya no es este gurruño de tela, sino que se queda todo lisito y todo guay, pero claro, aquí pues me da un poco de miedo. La verdad, yo lo empiezo planchando esta parte, que es donde vamos a meter luego la goma, y es lo que va pegado aquí a la cara para que se quede lisito y podamos pues darle luego la forma, y luego pues ya le plancho lo que es el bolsillo. Y veis que aquí pues ya está tomando toda la forma, ya se ve que es una mascarilla. Luego también la puedes poner así y plancharla así. Le voy a quitar todo esto de aquí que sobra y los hilos, y después voy a poner esto así, que no sé yo si no se me va a quemar la mesa hoy. Lo que hago es coger este bordillito de aquí y meterlo hacia adentro, nada, apenas medio centímetro, así. Es que me da miedo quemarme, así, vale, medio centímetro más o menos hacia adentro. Y ahora eso se plancha.
me ha hecho un gurruño. Pero solo se me ha hecho un gurruño porque estoy aquí grabando y esto es un estrés añadido. El estar aquí grabando y planchando, y más me vale mirar la plancha mientras plancho y no la cámara, pues es un estrés añadido. Ahí. Vale, vale, por el otro lado, pues lo mismo. Ahora es cuando se me dispara la cámara y yo no me doy cuenta. Y sigo aquí haciendo cosas y resulta que no estoy grabando nada. Pero no, todavía me quedan 6 minutos. Vale, bueno, más o menos. Si queréis dobláis esto, porque esto es lo que vamos a coser ahora. Y también lo podéis planchar por aquí, aunque esto no hace falta. Esto no hace falta porque esto simplemente cogiéndolo con la pinza ya nos sirve. Así que voy a quitar la herramienta del mal de aquí. Lo que vamos a hacer es doblar esto, que lo hemos planchado los bordes hacia adentro. Lo doblamos porque por aquí lo que vamos a hacer es meter la goma. Lo doblamos así y ahora pues lo engancho con una pinza de estas. Y este igual. También lo doblamos. Y le engancho una pincita. Y por donde voy a coser ahora es justo por aquí por el borde. Ya para terminar de cerrar esto que se nos había quedado abierto, pues donde le hemos dado la vuelta. Y para hacer como el canalillo este, por el que vamos a meter la goma. Ya va a ser lo último que hay que coser. Bueno, lo último no, porque hay un paso opcional que yo no lo hago porque es opcional y no lo hago porque sé que soy muy inútil. Si vosotras os atrevéis, adelante, yo no me atrevo. Me puedo atrever con esta menos que con ninguna, porque esta me está quedando ya como un churro la pobre de estar aquí grabándolo y en una postura incómoda, así que mejor no pruebo lo otro. Y bueno, yo la doy por finalizada aquí. Bueno, me falta ponerle las gomas, que ahora se las pondré. Pero si queréis le podéis pasar por aquí un pespunte todo alrededor. Lo que pasa es que yo a eso no me atrevo. De hecho, veis que esta tampoco lo tiene. No me atrevo porque solo se lo hice a una y quedó totalmente amorfa. Así que prefiero dejarla así. Y ahora para las gomas... Es muy fácil. Cogéis una horquilla de pelo. Esta es de esas de fallera. De moños. Pero vamos, que sirven las normales. Engancháis la gomita. Y como esto tiene bastante hueco, lo pasáis por ahí. Sale por el otro lado. Pasáis la goma y listo. Estas gomas tienen las mías 16 centímetros o 17 centímetros. Esta goma estira muchísimo, por eso tiene tan poco, porque si le ponía los 25 centímetros que recomiendan, pues me daba igual, era como si la mascarilla la llevara volando. Así que la corté a la medida que me venía bien, que eran 16 centímetros. Con otro tipo de goma sí que lo he hecho de 25. Está igual, la pasamos por aquí. Bueno, tengo que cortar hilos, no. La pasamos por aquí. Sacamos por el otro lado. Y aquí le atamos un nudito. Veréis que la goma parece pequeña, pero no lo es. Le ato aquí un nudito. Y luego le doy la vuelta. Y lo meto pues dentro del canalillo este que le he hecho. Luego se sale, si queréis le podéis hacer ahí, le podéis coser ahí un poquito, pero vamos, yo no lo hago porque si se rompe la goma, pues la cambio y punto. Y si está cosido, pues tengo que andar descosiendo cosas. Y aquí igual, ¿vale? Le hacemos el nudito y lo metemos por aquí dentro. Listo. Entonces, así ya la tendríamos. Veis que tiene una forma así redondeada. Y luego aquí pues tiene el bolsillo para el filtro, que me he extraído solo este. Esto mide 17,5 por 9. Pero bueno, normalmente lo hago como de 16 o así. Esto lo que hago es recortarle las puntas. Este me sobra un poquito, seguro. Vale, lo hago así, más redondo. Pongo dos, uno encima de otro. Y lo meto aquí. También os puedo dejar donde compré la tela esta, que fue en Amazon, que compré un montón de metros. Veis que, si veis, esta es larga. Este es largo.
Le voy a cortar un poco. Bueno, luego lo cortaré fuera de cámara ya, ¿vale? Pero el caso es que no, normalmente no se me sale por aquí, por los lados. Y este, pues cuando lo uséis, lo podéis sacar y lo podéis o desinfectar. En una tienda de mascarillas con alcohol me dijeron que se desinfectaban los filtros y eran exactamente de lo mismo que esto. O si queréis cambiarlo cada vez, pues adelante. Ya la tendríamos. No me la voy a poner porque voy maquillada. Pero queda más o menos así. No quiero mancharla. Así que, ¿veis? Es muy guay. Es muy cómoda. Y os dejaré fotos de cómo queda esta en concreto. Porque luego me desmaquillaré y me haré fotos. O pondré un vídeo o algo. Porque ya que la he hecho, pues bueno, que la veáis puesta. Entonces, pues ya habéis visto que es bastante fácil. Es mucho más fácil de lo que a lo mejor os ha parecido aquí. La verdad que ha sido un agobio tener todo esto aquí encima. Especialmente la plancha. Porque quema y da un poquito de miedo. Y también porque no me puedo mover. Pero vamos, esta mascarilla en condiciones normales, en 10 minutos la tienes hecha. En 10 minutos, literalmente. De hecho, el otro día hice como 5 en una hora. Y si os atrevéis a pasarle la costura por aquí, pues bueno, seguramente quedará más asentadita, más guay. Pero a mí lo que me pasa es que se me ondula toda y queda morfa. Así que he decidido no hacerlo porque de hecho así sientan muy bien también. Así que bueno, estoy encantada con ellas. Qué bonita queda en cámara. Qué colores más guays. Y la de los osos molones, pues osos molones. Así que podéis hacer un montón de estas para vosotros, para vuestra familia, para regalar. Y las medidas las podéis adaptar a vuestras necesidades. Lo que es la medida esta que he hecho de 3 centímetros por 4,5 y por 1,5, esa medida siempre es la misma, independientemente del tamaño de mascarilla que vayas a hacer. Y de todas formas también pues es ir probando, porque yo he hecho unas cuantas hasta llegar a este modelo. He hecho unas cuantas con el patrón este que me lo he bajado de diferentes sitios. De hecho, os dejo abajo algunos vídeos de donde lo he bajado, pero lo que mejor funciona es pues hacerle esa pequeña curva porque se adapta mucho mejor a la cara. Y nada, si la probáis, decídmelo ahí abajo y dejadme fotos, etiquetadme por Instagram si la hacéis y me la enseñáis, porque bueno, creo que para mí, de las que he probado, es la más cómoda. Si consigo hacer una de estas que van partidas por aquí, que se hacen como en 2 piezas, que me quede bien y consigo adaptar el patrón y todo, pues ya os contaré, pero este es mi favorito. Este es el que más me gusta y este es el que mejor me ha quedado hasta el momento. Por eso el resto prefiero guardármelo, porque de verdad ha sido un desastre. Estoy súper orgullosa de haber aprendido a hacer esto. Y lo próximo a lo que me lance va a ser hacerme una camisa con tela de osos molones. O sea, yo me veo, ¿eh? Yo me veo. No digáis que no mola un vestido o algo con esta tela. Yo lo veo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Decidme ahí abajo si la vais a hacer. Si la vais a hacer, enseñádmela, etiquetadme en Instagram. Os dejo mi cuenta de Instagram aquí. Si me etiquetáis en Stories, yo lo comparto siempre. Si me etiquetáis en Stories y lo veo, que a veces no lo veo, pero casi siempre lo veo, os compartiré. Y además me enseñáis lo que habéis conseguido, porque yo creo que es la más cómoda que hay. Y ahora para el veranito, con telas así finas, es ideal. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a recoger esto y a llorar un poco. Está visto que para hacer vídeos de este tipo hay que tener la infraestructura adecuada. Ha salido. Ha sido costoso, pero ha salido. Así que me alegro de que haya salido. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, y porque hoy sí que me lo he currado. De verdad, no sabéis la que tengo aquí liada, no lo sabéis. Si os gusta el canal, os podéis suscribir por ahí abajo y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir el botón de plata. Y oye, si consigo el botón de plata y resulta que me convierto aquí en la reina de la costura y me hago la camisa de osos molones, pues igual hago más vídeos de estos, pero yo estoy maquinando cosas. Así que depende de vosotros. Si ya estáis suscritos, podéis darle a la maldita campana que está también por ahí abajo, y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeos. Si no os avisa, porque eso suele pasar, me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter casi siempre me acuerdo de avisar yo. Casi siempre. Yo lo intento. Pero aviso más que la campana de YouTube. Lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales, y además llevará ya un rato por aquí por pantalla, o igual hasta se ha ido ya, pero no, estará por aquí por pantalla. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!
Bueno, aviso casi siempre. ¡Ostras! Que yo he abierto esto y lo he dejado aquí calentándose. Es caldito. Quiero llorar.